Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Primero de todo, presentarme. Hola, soy Krejcek. La verdad es que me alegro ya de poder estar con vosotros aquí en cuerpo presente, ¿vale? Y nada, espero que nos lo pasemos muy bien a partir de ahora todos juntos. Y como siempre os pido feedback, ¿vale? Que me digáis si puedo mejorar en algo, porque entre todos podemos hacer de este un canal mejor, una comunidad más amigable y que estemos todos felices y contentos y nos lo pasemos chupipiruli, ¿vale? Bueno, pues hoy, ¿qué tal os parece si hacemos un poco de The Division, ¿vale? Vamos a hacer alguna misión de subsuelo. Ya sabéis que está a punto de salir la nueva expansión de supervivencia, que cambiará un poco el estilo de juego en modo supervivencia. Y aparte abrirá un nuevo mundo. Bueno, todo eso que ya iremos comentando. Si me acuerdo, os lo iré comentando ahora mientras hacemos el vídeo. Y bueno, espero no perder muchos suscriptores ahora que me he presentado yo con mi canal, ¿vale? la verdad es que me da mucha vergüenza, pero bueno, todo se supera en esta vida, ¿no? Vamos a ver, ¿qué arma queréis que cojamos hoy? Vamos a ver, estuvimos usando la MP5, este automático que ya hemos decidido que no es automático, que es a ráfagas. ¿Y qué tal si seguimos usándola un poco? A ver qué armas nos dan. ¿Vale? Aunque igual estaría bien cambiar nuestra M60. Si no me equivoco, nos dieron otra, pero 15K, si esta hace 15,2. Vamos a ver, matar a un enemigo regenera un 35% de salud, no está mal. Matar a un enemigo aumenta tu salud, no está mal. Y usar una habilidad mejora el arma durante un... Vale, no está mal. ¿Y esta qué tiene? Ya uno lo tiene desactivado, que es probabilidad de crítico. Vale. Matar a un enemigo tiene una vez de posibilidad de reponer el cargador. Esto está bien, ya sabéis, porque estamos usando directivas, que una es prohibido malgastar, que no nos deja gastar munición, o sea que esta no está mal. Y aumenta la puntería un 25%. La verdad es que no está mal esta que llevamos. Vale, vamos a seguir usando la MP5, que no le dimos mucha oportunidad la última vez. Vamos a ver cuántos sitios tenemos. 48 de 64, vale, nos vale. Vale, y entonces vamos a comenzar una misión. ¿Para qué tardar más? Desafiante, operación de fase 1. Niebla de guerra y prohibido malgastar, vale. Vamos a aplicar dos directivas por ahora. A ver, para el siguiente nivel nos quedan exactamente... ¡Buah! Pues nada, la friolera de 3.223 puntos, ¿no? O más o menos, bueno. O sea, muchísimo. Por lo menos dos partidas con dos directivas, para ser exactos, que son 2.500. O sea que, no, aún más de dos partidas. Y ya sabéis que lo próximo que desbloquearemos, por cierto, hola de nuevo, ya sabéis que lo próximo que desbloquearemos es la operación de fase 2, que supongo que simplemente será pues dos objetivos en vez de uno. Entonces recordad siempre reabasteceros aquí, que os pondrá botiquines y armas de todas las armas que tengáis en el inventario, más o menos, ¿vale? Que hayáis mal gastado. Y ya podemos empezar la operación. Ya sabéis que lo primero que vamos a hacer es dejar oír al pobre chico que nos comunica la misión, ¿vale? Para ver qué nos dice, ¿vale? Perdonadme si estoy así un poco nervioso, pero la verdad es la primera vez que salgo aquí en el vídeo y bueno, ya me iré acostumbrando. Vamos a irlo, no sale más, que ya está cargando, vamos a ver qué dice. Según lo que oigo, el LMB va a atacar nuestra infraestructura subterránea. No puedes dejar que lo hagan, agente. Ya está, vale, infraestructura subterránea. Bueno, pues seguramente será lo de activar el generador y protegerlo, ¿vale? Un poco difícil, pero bueno, no pasa nada, para eso estamos. Vale, ya es en la izquierda, ya he hecho mal, vamos, va. Recordad que llevamos esta MP5 que no es full auto, ¿vale? Que es tiro a tiro, ¿vale? Pero que quita bastante daño y bueno, la vamos a probar otra vez. Vamos a darle el segundo intento, ¿vale? Porque el primer intento no pudimos sacar mucha ventaja. Ya sabéis que nos mataron en un descuido en el último momento. Y parece que ahí ya hay enemigos. Sí, efectivamente. Ahí hay enemigos y claro, es que están lejos para la MP5, pero sin embargo están de lujo para la... Vamos a ponerlo aquí encima y fuego. Ya sabéis que nada más ponemos la torreta, los enemigos descubren que estamos en la zona, ¿vale? Entonces no... Ya sabéis que si le damos dos veces ponemos... No me deja ponerlo aquí. Es una pena, vamos a tirarlo aquí abajo. ¿Vale? Una torreta ahí. Ah, no, no es una torreta, es un señor support con metralleta pesada.
Aprovechamos que están disparando a nuestra torreta. Ah, tenemos escopeteros encima. Menos mal que la torreta de fuego nos hace de defensa de primera línea, que es una maravilla, ¿eh? Y con el... cuidado con el sniper, ¿vale? Vamos a ver si le ponemos en supresión. Cuidado con el sniper. Vale. Y vamos a usar la MP5, ¿no? Que paso la tenemos. Recordad que no nos deja cambiar de arma mientras estamos moviéndonos, pero si nada más llegamos. Bueno, y no está mal, ¿eh? Pero no sé si me acaba del todo. Vale, sí, como os he dicho, es activar el generador. O sea que vamos a esperar un momento a que se nos regenere la habilidad. Vale. Bueno, ¿y qué tal estáis? ¿Todo bien? Ya sabéis que me podéis contar cualquier cosa, ¿eh? Yo intento ayudaros siempre en todo lo que pueda. Hay que ayudarse en esta vida unos a otros, si no... mal asunto. Vale, vamos a defender la zona. Y vamos a poner aquí la torreta. Y vamos a esperar que no vengan por detrás nuestro, ¿vale? Porque esta posición no estaba mal. Vale, vamos a poner esto para que ya empiece a contar. Vale, ahí están. Vale, y tienen escopeteros, ¿vale? Esta misión va a ser complicada por el tema de los escopeteros. Vale, vamos a tirar. Cuidado con las granadas que dañan también a nuestra torreta. Y esto que cuando sacamos el arma después de tirar una habilidad no nos deja disparar. Vale, esto lo he mirado y lo van a arreglar. O sea que es normal ahora mismo y lo van a arreglar en el próximo parche, ¿vale? Porque es verdad que cuando tiras una habilidad tienes unos segundos que no puedes disparar y eso lo van a solucionar. Lo he estado mirando. O sea que es una buena noticia dentro de lo que cabe. Vale, ya vamos a tirar otra vez la torreta de fuego, que va a estar en 3 segundos, 2, 1. Vale, allí va. Vamos a escondernos, cuidado que no tenemos la habilidad especial, ¿vale? Aún no sabemos por qué. Vale, porque no la hemos usado, seguramente porque en la partida anterior desbloqueamos y no se había recuperado, ¿vale? Dylan, ah, es Dylan, no es Remington o como se llamaban todos. Hasta hace poco. Qué bien. Me falta uno que igual me puede rodear y darme una sorpresa. Hombre, imposible tampoco, ¿eh? ¿Vale? Aquí estás. Si no me equivoco, efectivamente tenías muy poca vida. ¿Vale? Mantén la cámara. ¿Qué pasa? ¿Que me estoy enganchando en qué? ¿En nada? O sea, es que... ¿Qué te vas a poner a huir todo el rato? Te vas a poner a huir. Pues nada, te has llevado un mochazo al final, lo siento. Bueno, vamos a seguir para allá. Investiga la zona. Tengo unas ganas de que metan el nuevo modo supervivencia. A ver, porque el subsuelo hay que decir que no está mal, pero claro, el equipo y todo se ha quedado un poco anclado en 229 y enseguida lo consigues. Encima con el nuevo mundo que van a meter y el nuevo modo supervivencia, que supone que es, vamos, un estrés y que tienes que hacerte tus armas, hacerte tus hasta tus habilidades. Siempre atentos por si llegan escopeteros, ¿vale? Y siempre, por supuesto, a los granaderos. Ahí están. Es que estaba claro. Es que estaba claro. Cuidado con los escopeteros. Usar todo lo que tengáis. Ya os he dicho que no sepa mal gastar botiquines. Porque son como un boss, ¿vale? Son como un jefe. Mueren rápido, pero hacen más daño que... Bueno, no está mal la masacre. Creo que hemos acabado con todos. Bien. Rompamos la torreta para que se vaya generando. Queda alguien. Queda alguien. Queda un sniper. Con esa voz casi seguro, ¿eh? Me ha disparado. ¿De dónde me ha disparado? ¿Es eso?
No es eso. No, no, está aquí, está aquí. Mis auriculares me acaban de decir. Está claro. Vale. Está claro. Vale, ya podemos continuar. Aquí antes había una caja en algunos esto, pero no hay una caja ahora, no pasa nada. Vamos a poner la bombita. Para atrás. Nos refugiamos aquí. Que hace daño, ¿eh? Estas cosas hacen daño. Esas cosas está bien hecho. Uy, uy, uy. Y esta es la típica puerta que ya me están esperando detrás. Sí, estaba claro. Menos mal que aquí hay un pasillo. Ah, vale, allí veo uno y otro. Bueno, vale. Vamos a poner la torreta, a ver si podemos ponerla ahí encima. Ahí, perfecto. Cuidado con la torreta. ¿Veis? Nada más la pones, ya los enemigos hacen su función. Vamos a acercarnos un pelín. Están a punto de romper la torreta. Tened cuidado. Y si os podéis quitar a los de las metralletas grandes, vale, mejor. Y a estos dispararles, nada más estén disparando granadas, porque esas granadas no tendréis casi tiempo de huir, o sea. Vale, en principio solo queda ese. Estoy curado de vida. Cuando os queda tan poca vida, realmente, o sea, no hace falta que me gastéis munición. Vale, la pistola funciona muy bien. Es algo que este juego tiene, ¿vale? Que las pistolas, aparte de ser munición infinita, hacen muchísimo daño. Ya veis que le hemos hecho 53.000 en la cabeza, ¿sabes? Madre mía. Desde lejos. Vale, y vamos a investigar. Activar el generador, madre mía, no me acuerdo, es verdad. ¡Buah! ¡Buah! De desearme suerte, porque esto de desactivar el generador. Y encima está aquí metido. Madre del amor, hermoso el generador. Ah, no, no está aquí. Me ha engañado el juego. Esto de los GPS lo tiene un poco. Está aquí, claro, está aquí. Es que está aquí, está aquí, está aquí, seguro. Me van a volver loco, ¿eh? A ver dónde me voy a cubrir yo ahora, ¿sabes? ¡Hala! Muy bien. Es que a ver por dónde vienen. Es que estoy en todo el meollo. Es que me van a venir, los escopeteros me van a fundir. Es que lo sabía. ¿Qué, qué? Que no iban a escopeteros, hombre. Otro escopetero. Al primero que hay que matar al escopetero. Me da igual lo demás. Me da igual lo demás. Hacerme caso, El escopetero os mata. Y ya está. Tenemos la habilidad especial última, por si nos fueran a matar, ¿vale? Nos curaría, o sea, no os preocupéis, pero... Siempre un ojo. Y ya veis que esta zona no es muy buena porque os pueden disparar de pie cuando van al generador, pero bueno. Está a punto de romperse la torreta, vamos a romperla para que empiece a cargar ya. Vamos a poner esto. Para que empiece a regenerarse también ya. Y creo que se han quedado los enemigos ahí parados. Bugueados. Cosa que no me gusta nada, tener que ir a por ellos. Pero bueno, ya está. A veces pasa, este juego tiene estas cositas. Recordad que os pueden dar igual si estáis disparando así, pero tienen menos probabilidades de... Os lo he dicho, es que los granaderos, darle, darle, darle. O sea, escopeteros y granaderos son los que os destrozan, la vida. Y este es un granadero, o sea que... Y se acercan más enemigos, o sea, voy a poner esto aquí, pero ya. No, no, médico me da igual, granadero, granadero, hacerme caso. Tenemos prioridades.
Vale. Cuando estén tan cerca, no hace falta arriesgaros, ¿vale? Podéis disparar así. A no ser que queráis apurar un poco más. Vale, ¿ya está? Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a destrozar la torreta de fuego. Vale, vamos a seguir. ¿Qué tal? ¿Os está gustando el vídeo o qué? ¿Qué frío hace? ¡Uf! Esto es increíble. Ya está aquí más gente ya. Y granaderos. ¿Qué hago en la leche? Vamos a esperar a que se cargue la torreta un momento. Ahí se van. Uy, estos ya me están viendo, ¿eh? Me voy a cubrir allí. Voy a hacer esto. ¡Esto! Oh, escopeteros. Menos mal que he puesto lo de fuego. Es que... Cuidado cuando estén disparando así porque no van de broma, ¿vale? No van de broma, o sea que tened mucho cuidado. No os la juguéis, en serio. Se va a poner a disparar, ¿vale? Escondedos. Cuando cargan eso es que se van a poner a disparar su habilidad especial. Como aquel va a tirar granadas, pero está lejos, le va a dar a su colega. O sea que a mí me viene bien por ahora. El granadero eso no se entera de nada, pobrecito. Le estás dando a tu colega, tío. Has matado a tu colega tú mismo. ¿Otro? Eso, dispara granadas. No. Ya veo que tú sí, tirando granadas a tus amigos. ¿Tú? Estás hecho un crack, chaval. Estás hecho un crack. Vamos, te van a hacer ahí un homenaje, seguro. Has tirado unas granadas a tus amigos. Que, ah, muy bien. Un PEM. Genial. Mira, no lo voy a romper porque les va a ir peor a ellos que a mí. No os digo más. Fuego. Joder con los support de estos tochos. Buah, esto va a estar complicado, ¿eh? O vienen o va a estar muy complicado, ¿eh? O empiezan a moverse ellos hacia aquí. Buah, es que el support está dando ahí mucha caña, ¿eh? Pero en principio, mientras esté el PEM activo, no pueden curarse. ¿Vale? El médico no puede curar a los... poner su torreta. Entonces nos viene bien. Buah, teníamos... Sí, mentira, lo está poniendo perfectamente. Mira cómo se cura. Bueno, pues ese PEM fuera, entonces. Sí, tranquilo. Amigo. Que destrozan esos, ¿eh? Esos tienen munición ahí para aburrirse, ¿eh? Míralo, es aquel. Nos está destrozando, pero no sabe lo que va a hacer. Él no sabe lo que va a hacer. No veo nada. Bueno, menos mal que tenemos el especial, ¿vale? Que nos va a curar. ¿Veis? Está claro. Porque es que no veo nada, me he metido ahí, me está dando el sol en la pantalla. Y se ha movido el enemigo y no he visto nada, no sé dónde se ha ido ni nada. Es que me caguen. Esto tendría que poderse poner ahí encima. Sí. Buah, esto es increíble, tío. Estamos rodeados, vamos a ver. Vamos a hacer una táctica un poco más agresiva porque veo que esto... No me quedan granadas de nada, estupendo. Estupendo, en serio, ¿eh? O sea, aprovechamos ahora que están disparando a mi torreta
O creo que lo vamos a tener muy chulo, ¿eh? O sea que... yo no voy a ser el que desperdice la oportunidad, la verdad. Buah. ¡No! Granadas no. Granadas me niego. Cuidado que no tenemos vida. No tenemos el especial ni tenemos botiquines, ¿eh? Ahora hay que ir muy, con mucho cuidado, ¿eh? Pues, vale, ahí hay uno. Vale, vamos a esperar a que nos cure tranquilamente. Sí, sí, muy bien, tú dispara ahí, me gusta. Nada, nada, vamos a tirar la torreta. Que nos ayude un poco. Hay que matar al médico, ¿vale? Que es el que está curando. Cuando matéis al médico, al poco se romperá su... Y a estos hay que aprovechar que son lanzagranaderos, ¿vale? Para no jugárnosla. Y mientras que se nos recarguen las otras habilidades. Vale, que eres médico, hay que matarlo sí o sí y pronto. Antes de que ponga su... su mierda. Voy a arriesgarme. Voy a arriesgarme. Voy a arriesgarme. Muy bien, te estás quemando. Perfecto. Perfecto, vale, torreta fuera. Nos han dado una carabina M44 clásica. A ver, vamos a verla. Carabina M44 clásica. ¿Dónde está? Aquí. Ah, que bueno, está chulo, un rifle francotirador. Bueno, no interesa. Si fuera una... una Garand, una M1 Garand semiautomática, ahí, ping, ping, eso, ya, ya. Bueno, vamos para allá. Me explota, ¿no? Me explota, me explota. No pasa nada. No pasa nada, nos regenera la vida. Estamos fuera de combate. Recordad que hay que esperar a que se nos pase la hemorragia, ¿vale? Antes de entrar en combate para que se nos regenere un poco y ya está. Vale, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. No pasa nada, vamos. ¡Mirad! ¡Mirad, mirad! La gran flota blanca, foto del vagón de metro con graffiti. Vamos a verlo, ¿queréis verlo? Vamos a ver la foto, va. Información, expansiones, álbum de Urbex. Y es la 5. Vale. Pues ya está. Este vagón de metro es uno de los 7000 que pintaron de blanco para disuadir a los grafiteros. Hay que ser... ¡pip! Vale. Hombre, pues sí, pintarlos de blanco para disuadir a los grafiteros. O sea, es como un lienzo es blanco. Vamos. Además, si les dejaran pintarlos, seguro que harían un gran trabajo. En vez de tenerlo que hacer ahí a escondidas. Bueno, vamos para allá. Vamos para allá. Beber un poco de agua con vuestro permiso, ¿vale? Rápido, 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 rápido. Le echo un traguito, ¿vale? Ya está, ha sido rápido, ¿verdad? Vamos a seguir. Vamos. Ah, munición, perfecto. Ya sabéis que estamos jugando con directiva de prohibido malgastar y no podemos malgastar. Como dice su nombre. Aquí tendría que haber un... algo para apagar esto, ¿vale? Vale, aquí arriba. Siempre hay algo, ¿vale? Para apagar el fuego. Aunque podéis pasar por encima haciendo así, tampoco pasaría nada. Os esperáis un momento a que se os recupere la vida y poco más. Queda poco para que se recupere la vida especial. Espero que no meternos en muchos líos. Advertencia. Enemigos detectados cerca. ¿Sí? ¿Dónde? Es que no me quedan granadas, no me queda de nada. Esto va a ser... los oigo por ahí. No me gusta, no me gusta esto, no me gusta. Vale, vale, vale. Va, es granadero. Uf. Uf. Granaderos por todos los lados. Vamos a llamarlos a ellos, que vengan ellos a nosotros. En principio aquí no me tendrían que poder dar las granadas.
En principio, ¿eh? Pero nunca os confiéis y siempre estar atentos al rojo y a los ganaderos. Vale. Perdona que no hable, pero me he concentrado un momento, ¿vale? Para hacer un ataque lateral. Vale, granadas. Estoy muerto. O huís de aquí o estáis muertos, ¿vale? No os digo más. No os digo más. Granadas en un sitio donde nos pueden dar y con más varios enemigos dándonos. No, ¿vale? No, no. Sí, sí, si no llegamos a tener el eso preparado, morimos. Vamos a recargar que solo queda una bala. Y vamos a hacerlo otra vez tranquilamente, ¿vale? Que no pasa nada. Aquí en principio no me pueden dar, ¿vale? Las granadas. Mierda. ¡Huye, huye, 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 huye! Vale. Vale, 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 vale. ¡No, no recargues! ¡No recargues! Vale. Perfecto. Vale, en principio ahí sería un buen sitio. Vale. Efectivamente. No, 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 no. No, 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 no. Huye, 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 huye. Vale, perfecto. Vamos allí. Ah, se nos ha roto. Oh, se nos ha roto. Vale, vale, vale. Pues nada. Vamos a cambiar de posición. Esto es arriesgado, lo sabéis, pero a veces hay que hacerlo, ¿vale? No, no, estás colocando nada. Vale, estás muriendo. ¿Qué pasó? Gasta la de fuego en ti para que no me den por el otro lado. Ah, y la has puesto. Torreta versus torreta. ¡Ah! Vale. No dejemos de movernos, que hay granaderos, ¿vale? ¿Como este? Maldito granadero. No te escondas, ¿no? Mal. Mal. No, no, no estoy mucho tiempo aquí que me voy, mira lo que te digo. Anda, 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 granadero, ahí te quedas, hombre. Me voy a quedar yo ahí, ¿sabes? Sí, sí, ahora mismo. No, no, no subas, no subas. Cancela la orden. Ponte aquí. Tira fuego. Vale. Que en principio estarán distraídos. Se crean que vas por el otro lado. Vale. Efectivamente. Lo tienes complicado para darme en esa posición tuya, ¿eh? Sin embargo, yo aquí te tengo bien, ¿eh? Vale, pues ya está. Acabemos con la granada. Ahí con el... con la torreta para que se nos recargue antes de darle al generador. Que esto acaba de empezar. Madre mía, madre mía. Uf, qué poco me gusta este sitio para defender un generador. O sea, poco, poco, poquito, ¿eh? Está aquí el generador encima. Esto no tiene salida, ¿no? Ni por aquí ni por acá. No. O sea, quedarme aquí es arriesgado. Cuanto menos. Pero en principio tendrán que venir hasta aquí para disparar. O sea, es arriesgado. Y más sin tener la habilidad especial ni botiquines. A ver, y si me tuviera que ir de aquí, ¿cómo lo podría hacer? Primero rompiendo eso. Vale. Luego podría ir por aquí, ¿no? Saltar por aquí, no, no, por aquí no puedo saltar. Bien. Me haría daño un poquito. Vale, vale, vale. Va a estar difícil, ¿eh? Va a estar difícil. También podríamos ponernos ahí abajo, aunque arriesgaríamos un poco la vida del generador.
Pero más vale el general que nuestro, ¿vale? Además parece que el general es todo esto, o sea que le podrán dar desde allí. No me acaba, no me acaba. No me acaba, o sea que voy a encenderlo. Y vamos a bajar por aquí. Vamos a poner la torreta aquí. Y esto aquí. Y pum. Perfecto. Y espero que haya elegido una buena posición. En principio sí, en principio sí, en principio sí. En principio sí. Menos mal. Primero médicos, ya lo sabéis. Siempre que podáis, claro, porque no... No está fácil. ¡No, no, no! ¡Al generador no! ¡Al generador! Vale, vale, por mí eso, olvidaos del generador. Tú olvídate del generador, ¿vale? Tienes problemas graves. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Yo llamo... Vale, ya tengo activado otra vez la habilidad, o sea que puedo arriesgarme un poquito más. No, 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 no puedes dejarlo ahora. Vale, vale. Ahora ya puedes recargar. Están con fuego, recarga rápido. ¡Ah! ¡Oh, muy tarde, corre! Ahí, ahí, muy bien, muy bien. Ahí otro fuego, fuego. Hay que aprovechar los de fuego, que les hacemos más daño. A los enemigos que están entrando fuera de cobertura. A los médicos. ¡Oh! ¡Fuego, fuego! ¡Arde, arde! ¡Arde! Altamente protegido, ¿eh? ¿Lo habéis oído? Yo sé. Yo sé. Mientras venga por el mismo lado, yo creo que vamos bien. Pues claro. Defiende el generador, pero que el generador está bien, ¿no? Ah, hasta que llegue la JTF, vale. Hasta que ahora llega la JTF, no te sabes. No, torreta no. ¡Torreta no! ¡Oh! ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Vale, me voy a quedar aquí porque me curo y aparte tengo la habilidad de que me puedo resucitar. ¿Vale? Pero me ha dado, creo que el jefe con algo muy heavy, ¿eh? Me voy a arriesgar porque tengo todas las habilidades activas, ¿vale? Entonces me voy a arriesgar para curarme aquí, claramente. ¿Aquí me llegan? Sí me llega la curación, perfecto. Voy a esperar. Vale, no hay que hacer... No hay que desesperarse. Estás muerto, estás ya... ¡Lo hemos hecho! Vale, ahora asegura la zona, ¿vale? ¡Eh! Han puesto una torreta. Las reconocería en cualquier lado. ¿Esta es la torreta? ¿En serio? ¡Y aquí hay un enemigo! Vale, perfecto. ¿Quién? No, no retrocede, ya no retrocedo yo. ¿Qué está ahí arriba pegándote? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿En serio? ¿Qué hacéis? ¿En serio? Se estaban pegando aquí a melee, ¿sabes? Gracias. Bueno, pues lo hemos conseguido. ¡Sí! Vale, prohibición, modificación, varias directivas. Perfecto, completar en difícil. Un puntero láser pequeño por aquí. Una SAG por allá, bueno, una escopeta. También van a hacer cambios a la nueva expansión. Ya los iré estudiando, ¿vale? Creo que es referente a... Como que para quitar el escudo del enemigo van a ir muy bien, ¿vale? Que realmente van muy bien, hace muchísimo daño. Vale, placa pectoral y rodillas es de último recurso. Bueno, pues tampoco... Vamos a ver la escopeta, ¿no? Ah, es una SAG de estas. Ya tengo algunas de estas para probar. Está muy bien, antes estaba muy bien. Lo que pasa es que te arriesgas mucho y más si estás jugando solo... No, están bien, pero... ¿Sabes? Te puedes arriesgar mucho. Es para muy melee y... Pero están muy bien, ¿eh? Hacen mucho daño y están muy bien. Como veis, hace 60 y pico K, ¿no? 62 K, o sea, está muy bien, pero nada. La MP5, la verdad es que nos ha gustado bastante, hace bastante daño. Y no está nada mal, ¿vale? Porque al ser ráfagas, pues, tienes para hacer muchos disparos y matar a bastantes enemigos.
Pero en el próximo vídeo probaremos otra nueva, ¿eh? Sí, probaremos alguna nueva. Miraré a ver las cajas de botiquín que tenemos, a ver qué nos sale por aquí. Vale. A ver cuántas cajas de botín tenemos. Solo una, qué triste. Bueno, igual compramos alguna, ya veremos. Pero alguna arma probaremos. Nueva, cambiaremos la F5 para ir cambiando y que no se nos haya aburrido. Nada, un traje para borrar. Y bueno, ¿qué más os puedo enseñar? Ya hemos completado la misión. Siempre encantado de conoceros. Por cierto, siempre muchas gracias a todos mis suscriptores. Vale, me habéis hecho llegar hasta aquí. Aún no somos nada, pero gracias a vosotros, vamos, yo me siento como el más feliz, ¿vale? Y siempre os recordaré, ¿vale? A vosotros siempre os recordaré, sois los primeros. Y bueno, esperemos que seáis los primeros de muchísimos más. Espero hacer una gran familia con vosotros. Voy a enseñaros ahora lo que nos han dado, ¿vale? La protección está en por ahora no merece la pena. Las rodillas de último recurso, que no está mal para completar el set, ¿vale? Para desactivar las granadas y los morteros y esas cosas. Estaría muy bien para estos enemigos, lo que pasa es que esa granada que no la podéis evitar y que os hace mucho daño, ¿vale? Pues esa primera os la evitaría. Cada 15 segundos os evitaría uno, entonces estaría bien. Pero bueno, me gusta más el Firecrest, como ya sabéis que es el que llevamos, el pájaro del Fénix, ¿vale? Que nos aumenta la capacidad de granadas, alcance de la torreta lanza y llaman el 50%, el daño de torreta un 30% más. Y encima hacemos un 15% más a los enemigos TEF que están ardiéndose. Una pasada. Bueno, y hasta aquí mi primer vídeo presentándome a mí mismo. Espero que os haya gustado. Vale, namaste. Y nos vemos en el próximo. Espero el próximo de muchos. Vale, muchas gracias por estar en él.